La Procuraduría General de Justicia en el Estado. Agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde Víctor Pérez Dorantes, quien es su procurador de operaciones de esta dependencia. que En esta ocasión nos viene a hablar de un tema muy interesante sobre las personas localizadas en el lapso de enero-abril del presente año. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, procurador? Bien, muchas gracias. Gracias por permitirnos este espacio para difundir las acciones que en materia de personas no localizadas ha desarrollado la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Un tema muy interesante porque la orden estricta del señor gobernador que baja a través de la titular de la institución y posteriormente a todo el personal es que en el estado de Tlaxcala se debe de atender a todas las personas no localizadas como si fueran la única. En este sentido, bueno, se han localizado 70 personas no, no, no localizadas en el año que en curso, de enero a abril, eh, 13 personas que fueron denunciadas como no localizadas en el mes de enero. 9 en el mes de febrero, 33 en el mes de abril y 15 en el mes de, de, de marzo. Muy bien, 70 personas en este lapso de cuatro meses. Parece. Exactamente. Muy bien, vamos a entrar eh, a esos temas que a veces llaman mucha atención a las familias. ¿Cuáles son los principales, eh, las principales razones por las que las personas llegan a salir de sus hogares? Aquí es muy importante hablar de la descomposición social, de, la, de las familias disfuncionales y además algo muy importante. Del terrible trance de la adolescencia para la, adult para la edad adulta de las, de las personas. Eh, Estas personas que han sido localizadas, en su mayoría, en el 100%, son jóvenes que se han ido de su casa por tener problemas personales, porque así lo han querido, han querido eh, abordar un nuevo estilo de vida, eh, se sienten no comprendidas también por sus, por sus familiares o porque simplemente eh, no se sienten a gusto con, con, con la escuela, con los maestros, con la propia familia, y que es aquí donde, donde la institución debe partir, no únicamente para la investigación de los delitos, sino también como un fenómeno social para, la, para crear políticas públicas y como consecuencia prevención de un delito. Claro. Porque el problema no estriba en localizar a una persona, sino localizarla en un estado perfecto. Un joven no tiene la edad ni la madurez para ir por la vida solo, sino que necesita necesariamente de sus padres, necesita de las autoridades, necesita de la sociedad para poder este, tener una vida en común con la sociedad. Muy bien, y precisamente como lo comenta su procurador, de esas personas localizadas, la mayoría son precisamente jóvenes, niños, adolescentes que están desubicados, desorientados. Sí, efectivamente, la labor de la Procuraduría cuando se presenta una denuncia de una persona no localizada es muy amplia, es muy amplia porque va enfocada. A la investigación de los delitos por la probable comisión de algún hecho delictuoso, inmediatamente se atiende a través del Departamento de Investigación del Delito. Uh -huh. Sin embargo, también se es canalizada a estas personas al área de psicología y de trabajo social para poder establecer vínculos sociales y vínculos familiares. Por otro lado, también este, contamos con el Departamento de Identificación Humana. ¿Para qué? Para que cuando una persona es denunciada como no localizada, inmediatamente se suben sus características físicas, morfológicas, de vestimenta, su forma de ser, a la base de datos de CENAPI, que es el Centro Nacional de Acopio de Información, y se replica a la, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como a la Secretaría de, Go de Gobierno y a la Secretaría de Gobernación Federal. Muy bien, que esas son partes de las acciones que realizan como parte de este protocolo ¿no? que realiza la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Sí, es una labor titánica. Uh -huh. y además como la como parte del protocolo pues es inmediatamente recabar la denuncia tomando en consideraciones las condiciones culturales eh, si de, de, ¿De qué parte del, del Estado viene la, la gente? ¿Cuáles son las, las condiciones culturales? ¿Cuál es la condición socioeconómica? La no discriminación, la no discriminación, tener mucho cuidado en el sexo de, la, de los jóvenes, en la edad, en su estado civil, en sus preferencias sexuales, en sus preferencias por, por los trabajos, uh -huh. por, la, por la cultura, por la escuela. Muy bien. Eh, su procurador, después de que se presentan, se localizan a estas personas ante el ministerio público, ¿qué es lo que procede? ¿Se le da seguimiento a estos casos? Aquí esto es muy importante. Muy claro que sí, porque hacemos muchas muchas cosas. Primero que nada, este, dentro de nuestra labor de investigaciones, este, si son menores de edad, inmediatamente dar vista al, al dif. ¿Por qué damos muy vista bien. al dif? Porque no es únicamente de reincorporar una persona. Al, al núcleo familiar, sino que esa persona tenga un seguimiento por las dependencias para poder establecer si hay viabilidad para la convivencia en, en, en familiar con, con su familia. O si no hay viabilidad, bueno, pues tendrá que entregarse a este sistema DIF. ¿Para qué? Para que. A través de, la, de las este, pláticas de psicología, de trabajo social, de victimología, porque finalmente la victimología es, una, es un campo que no únicamente habla de las ciencias forenses, también sí. hay personas que son víctimas, víctimas de la sociedad, víctimas de hechos de tránsito, víctimas de muchas circunstancias y que tenemos que ir detectando qué clase de, de víctima es sin llegar a una teoría de la etiquetación. Claro, eh, su procurador finalmente para esas víctimas, para personas que se encuentran en esta situación y que no saben qué hacer y que están viendo este noticiero, ¿cuál sería el, el mensaje o el exhorto que usted le haría y si pudiera darnos más información dónde pueden comunicarse en números telefónicos de esta dependencia? Lo primero que, la primera recomendación que se uh -huh. le hace a toda la ciudadanía es hablar con la verdad, uh -huh. hablar con la verdad y por muy cruel que sea, por muy, por claro. muy dolorosa que sea, decir ¿Cómo es el núcleo familiar? ¿Cuáles son las preferencias de, 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 de nuestro ser querido? ¿Por qué? porque en eso va a estribar el, el 90% de nuestra investigación. La, nadie conoce mejor a, su, a sus hijos, a sus familiares, que el mismo centro de la familia. Sin embargo, muchas veces dicen, es que, es que mi ser querido no tenía novio, no fuma, no toma, no tenía amigos, este, y, y nos damos cuenta que son cosas diversas y que, y, y que nosotros los, las vamos a ir descubriendo en el camino. Nos va a costar un poco de más trabajo, pero las vamos a descubrir. Y finalmente es una tristeza, ¿por qué? Porque andamos buscando por otro lado. Mejor ayudar a esclarecer, ¿no? Eh, ayudar a esclarecer, tener un voto de confianza, se, sentir un aliado en la Procuraduría, un aliado en el agente del Ministerio Público, un aliado en los, en los peritos, un aliado en, en, en el jefe de, del Departamento de Identificación Humana y bueno, pues la, las puertas de la Procuraduría están abiertas a las 24 horas del día. La señora Procuradora se retira hasta las 2, 3 de la mañana todos los días, su servidor también y los podemos recibir las 24 horas del día. Muy bien.